Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a decorar esta bonita bandeja de madera. Para ello vamos a utilizar la técnica del decoupage. Para empezar voy a aplicar una capa de pintura a la tiza, pintura blanca. La pintura chalk o pintura a la tiza no necesita imprimación previa, con lo cual vamos a aplicarla directamente sobre la madera. Si no tienes pintura a la tiza, puedes pintarla con pintura acrílica, pero necesitas aplicar primero una capa de gesso o imprimación. Para decorar la bandeja voy a utilizar esta servilleta que me encanta y de la cual voy a recortar la mitad. Como siempre, quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta y nos vamos a quedar con la capa decorada. Con un pincel y un poco de agua voy a ir recortando la silueta de la flor. Voy mojando y rompiendo la zona por donde voy mojando y así el corte no me queda uniforme. Al quedar el corte de esta forma irregular, se integra mucho mejor en el trabajo. Te dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Ya tengo la servilleta recortada y como no me va a caber entera, he dividido la flor en dos partes. Voy a utilizar este pegamento especial para servilletas y un pincel ancho y plano. Empezamos con las pinceladas desde el centro de la servilleta hacia afuera. El pincel bastante cargado de pegamento y pinceladas muy suaves, sin apretar, ya que si aprietas el pincel puede romper la servilleta. De esta forma y de manera circular vamos a ir pegando la servilleta. Y como la flor, como os he dicho, no me iba a caber entera, he recortado un capullo y lo voy a poner ahora, lo voy a pegar aparte. De los dos ramos que he recortado, uno lo voy a poner mirando hacia abajo y el otro hacia arriba, para que dependiendo de dónde pongamos la bandeja siempre tengamos un ramo mirando hacia nosotros. Y ahora pegamos la otra flor de la misma manera. Con pintura acrílica marrón voy a hacer un sombreado para darle un aire vintage. Ya sabéis que me encantan las piezas de estilo vintage. Solamente una gota de pintura, muy poquita pintura, y descargo el pincel lo máximo posible para darle un sombreado en esta parte de abajo de la bandeja. Muy poquita pintura. Esta sombra de color marrón en el borde va a hacer un efecto antiguo, súper bonito. Le pasamos el pincel con esta sombra por todas las esquinas de la parte interior. Con un sello de caligrafía y tinta en color sepia, voy a marcar el fondo de la bandeja. No todas las tintas son iguales. Esta en concreto no reacciona al agua ni al barniz y se queda tal cual, conforme la sellamos no se corrompe ni se emborrona. Hay otras tintas que sí, que si son tintas que reaccionan al agua, después a la hora de sellar la pieza con el barniz se os va a emborronar, así que tenéis que aseguraros que sean tintas que no se emborronan con el agua, que no reaccionan al agua. Con pintura acrílica de color rosa voy a pintar el borde de la bandeja. Voy a poner color rosa porque creo que le va muy bien porque las rosas son de este color, pero voy a hacerlo con la técnica del pincel seco, no la voy a pintar directamente, sino que muy poquita pintura y voy a extenderla mucho para dejar solamente una sombra de rosa.
Pintando la bandeja de esta forma le da un toque rosado, pero no queda muy rosa chicle, muy pastelosa. Queda un toquecito rosa muy bonito. Bueno, ya se ha secado la pintura y ahora vamos a dar un toque dorado por el borde. Ya se ha secado el dorado y ahora, para terminar, aplicaremos una capa de barniz. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, dale a like, déjame un comentario y no olvides compartirlo en tus redes sociales, porque así me ayudas un montón. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!